Capítulo 6. Es elemental. Cuando empecé a contar fotos que ilustraran mi historia de obesidad, mi madre me dio unas de cuando era una niña. Cuando me las entregaba repetía la frase que habíamos usado siempre para responder cuando alguien nos saludaba diciendo, hola gordís, hola flaquis. Mi hermana respondía, no soy flaca, soy esbelta, delicada y alta. Y yo decía, yo no soy gorda, solo soy agradablemente llenita. Me sorprendió ver una hermosa y redonda carita mirándome desde la foto. Yo no estaba gorda, apenas estaba ligeramente llenita. Fotos de mi adolescencia también confirman esto. Sin embargo, siempre me sentí gorda, siempre estaba a dieta y rodaba el dinero para comprar pastelitos de la panadería de la esquina. Cuando yo fui lo suficientemente mayor para trabajar cuidando niños, mi forma de comer se desató. Salí pues de mi abusivo hogar hacia otro lugar donde yo podía comer todo lo que quisiera. Aún recuerdo la humillación cuando un vecino le dijo a mi madre, Tu hija es una niñera encantadora, pero vaya que come. Los efectos de esa forma compulsiva de comer no se apreciaron hasta que cumplí 16 años. Para entonces tenía yo acceso a un coche, a más comida y a libertad de mi familia. En mis años de bachillerato me atracaba y me mataba de hambre. Me mataba de hambre toda la semana, pero me atracaba los fines de semana. Y esto me ayudó a mantener mi peso dentro de un rango normal. Sin embargo, siempre me sentí gorda y el rango normal empezó a subir poco a poco. Al finalizar mi primer año de universidad, pesaba 86 kilos por lo que mi madre me llevó a comprar pastillas para adelgazar en mis vacaciones de Navidad. Continué así atracándome y matándome de hambre y pude bajar mi peso a 72 kilos el día de mi boda. Tenía 20 años y había conseguido a alguien que cuidara de mí. Pensaba que era la chica con más suerte en el mundo, pero después de 20 años de ser una superesposa y una supermadre de seis niños, ya pesaba 103 kilos. Así que intentaba adelgazar usando proteína líquida, pastillas dietéticas y clínicas de control de peso. Todos funcionaba de maravilla. Estaba gorda un año y delgada el siguiente. Con el pasar de los años me di cuenta de que era buena en darme atracones, pero también en morirme de hambre. Aunque era mejor dándome atracones. Así que me resigné a dejar las dietas y a ser gorda y feliz. Lo de ser gorda sí se cumplió pero era incapaz de ser feliz. En comedores compulsivos anónimos yo encontré gente que entendía mi forma de comer y solía esconder comida, no me gustaba compartirla y planeaba eventos en torno a ella. Yo quería un poco de todo, a veces mucho de todo. Yo no podía entender cómo alguien podía comer tres comidas al día, día tras día, y no estar muy obeso. Pero estuve dispuesta a intentarlo. Mi primer plan en comidas consistía en que me diera tres atrancones diarios, así que me daba un atrancón de 15 minutos en el desayuno, 15 minutos en la comida y 15 minutos en la cena. Yo no me preocupaba por lo que comía, solo me ocupaba de cuándo y por cuánto tiempo, y aún así me sorprendí porque había perdido peso dándome atrancones. Empecé a ser honesta con respecto a cómo comía y empecé a ver una relación entre el cómo me sentía cuando yo quería comer de más. Una mañana sobre las 10 yo quise comer un dulce, pero había adquirido un compromiso con la abstinencia, así que lo guardé para comérmelo en la comida. Yo no recuerdo si realmente me lo comí con la comida, pero lo importante fue que me mantuve fiel a mi compromiso de no comer entre comidas. Finalmente pude estar dispuesta a escoger un plan de comidas sano, que me permitiera perder el peso, y he adoptado un plan de ejercicios durante seis años, así que mi peso ha ido decreciendo. ¿Cómo sucedió esto? Pues porque, tal y como había escuchado en las reuniones, la abstinencia es lo más importante en mi vida, sin excepción. Sin la abstinencia no se tiene nada, y es por eso que yo voy a comedores compulsivos anónimos, porque yo no quiero que la comida gobierne mi vida nunca más. Debo empezar estando abstinente, un deseo honesto de dejar de comer compulsivamente. Me dijeron que cuando dejara la comida a un lado yo tendría claridad y me asombró ver que eso era cierto, porque sin la comida de por medio yo era capaz de hacer una pausa y pensar en el lugar de reaccionar antes de las situaciones y ante las situaciones. Había yo maltratado a mis hijos física y verbalmente y un día mi marido me preguntó, ¿alguna vez tu padre te trató de esta manera? Y yo le respondí que sí. Y en su tono amable y sereno habitual me preguntó de nuevo: ¿Y te gustó? Y tuve que admitir que no, que no me gustó. Y odié a mi marido por esas preguntas. ¿Cómo esperas, pues, que se sientan los demás cuando tú los tratas así? No tenía sentido, pero cuando estaba comiendo, solo era capaz de reaccionar inmediatamente. Mientras que cuando yo no como compulsivamente, tengo la capacidad de elegir cómo actuar. Cuando busqué ese significado de la palabra serenidad en el diccionario, claro, despejado, entendí lo que quería decir, es lo mismo que he intentado hacer con la comida. Aunque crecí en una familia religiosa, siempre me he preguntado si Dios estaba realmente ahí, y mi oración diaria, bueno, al menos la oración de los lunes por la mañana empezaba con, Dios mío, ayúdame con esta dieta. Ahora me doy cuenta de que era una mentira. Lo que yo quería y pedía era comer lo que quisiera y estar delgada. Así que empecé a creer que solo un poder superior a mí misma podría devolverme el sano juicio. Cuando decidí poner mi vida y mi voluntad en las manos de un poder superior, yo creía que algo increíble iba a ocurrir. Todas las mañanas pedía: Dios, ayúdame a librarme de la obsesión por la comida hoy. Y añadía, y ayúdame a cumplir con tu voluntad. Intentaba sinceramente que se hiciera su voluntad, no la mía. Sabía que solo ocurriría lo mejor para mí. Lo primero que me sorprendió fue que me abroché el cinturón de seguridad del coche. Siempre tenía mil excusas para no hacerlo. Ya estoy casi en casa. Total, si nunca he tenido un accidente, porque se me arruga el vestido, en fin, me abroché el cinturón porque decidí poner mi vida y mi voluntad en las manos de Dios, tal como yo lo concibo. Así que me sorprendió el sentimiento de paz y de estar haciendo lo correcto. Empecé a buscar maneras de ser más útil a Dios y a mis semejantes. Finalmente la encontré, un día que tuve que llamar urgentemente a mi hermana, la esbelta, delicada y alta, que el día de hoy pesaba 136 kilos. Le pedí a Dios, dame el valor y la voluntad de llamar a mi hermana. Pero nada es perfecto, porque seguía sin querer hacerlo. Unas horas más tarde lo intenté de nuevo. Cuando cogió el teléfono me dijo, muchas gracias por llamarme, sabía que no te olvidarías de que hoy hace un año de la muerte de mi marido. No siempre tengo que descubrir cuál es la voluntad de Dios, porque Él se encarga de decirme lo que yo tengo que hacer. El cuarto paso fue un reto. Pero estoy convencida de que el programa funciona, así que estaba perdiendo peso. Me sentía útil y empezaba a ser feliz. Así que lo hice y lo compartí. Quinto paso. Identifiqué así mis defectos de carácter. Sexto paso. Le pedí a Dios que los eliminara. Séptimo paso. Hice una lista de las personas a las que había ofendido. Octavo paso. Aunque he hecho la mayoría de las reparaciones de la lista, todavía me queda una. Cuando mi hermana y yo estábamos en el colegio, nos pegamos con dos chicas cuando volvíamos a casa. Ellas se mudaron hace tiempo, así que yo perdí el contacto. Mi madrina me preguntó, ¿si pudieras reparar, lo harías? Cuando le dije que sí, ella me dijo, que a veces la voluntad es suficiente. El octavo paso dice que lo importante es estar dispuesto. Gracias a la oración y a la meditación, que es el paso once, Empecé a creer en el Dios de mi infancia y me había alejado de Él por la comida y porque no sabía cómo llegar a Él. Mis oraciones habían sido siempre como una carta a los Reyes Magos. Nada ni nadie podía librarme de la obsesión por la comida. Muchas veces, para intentar solucionar mis problemas, la mayoría fueron del fruto de mi egoísmo y de mi egocentrismo, en lugar de dejarlos en sus manos, yo comía más. Era una reacción contra las personas y las situaciones que yo era incapaz de aceptar. Tenía que decidir entre continuar sintiéndome miserable o utilizar las herramientas para volver a tener un contacto espiritual consciente a través de los pasos. El servicio es el paso 12. Es la herramienta que yo necesito para salir de mi egoísmo y egocentrismo porque estos son la raíz de mi problema. poco tiempo después de haber compartido mi inventario me ofrecí como servidora en la convención regional de comedores anónimos compulsivos y me ofrecí para cualquier servicio pero reconozco que no me emocioné demasiado cuando me pidieron que me encargara de dar abrazos. Así que lo hice un minuto un minuto a la vez durante 25 minutos, saludando hacia la gente y actuando como si me encantara. En dirección opuesta se acercó una mujer muy alta y me alegré de que ya lo hubieran saludado y de hecho porque ya llevaba una etiqueta con su nombre. Cuando se acercó me fijé en él y solo conocía a una persona con ese nombre, la chica a la que había pegado a la vuelta del colegio. Así que le pedí si podía hablar con ella e hice mi última reparación. Realmente que Dios hace por mí lo que yo no soy capaz de hacer por mí misma si es que yo lo dejo. Trabajando los pasos descubrí que había mucho dolor acerca de los abusos que yo recibí de mi padre. Murió algunos años antes de que yo siquiera entrara en comedores anónimos compulsivos. Escribí mucho sobre nuestra relación. Cómo lo había odiado, cómo odiaba el hecho de que nos pareciéramos tanto, yo le escribí una carta y la leí sobre su tumba, cubierta de nieve. Pero yo seguía sin estar en paz, seguía odiándolo seguía resentida porque no me cuidó como yo quería que me hubiera cuidado. Después de haber escrito, más de aún de haberlo hecho y de dejado esto en manos de Dios, y haber reconocido mi parte, y al final, muy al final, haber tenido el deseo de perdonarlo, yo conseguí tener paz. Porque había una voz reconfortante dentro de mí que decía, yo soy tu padre y siempre te he querido. Y no sé si es la voz de mi padre espiritual, o de mi padre terrenal, pero eso tampoco me importa. Hoy acepto que puede ser la de cualquiera de los dos. La serenidad solo llega cuando soy capaz de soltar las riendas y dejar que Dios haga su parte. A través de los pasos, perdonar a mi padre me ha servido para perdonarme a mí misma y para pedirle perdón a mis hijos. La capacidad de perdonar es el resultado de comprender con la mente abierta ¿Cómo creció mi padre y que él es el producto de los abusos y el abandono de su infancia? Espero que mis hijos no tengan que pasar por lo mismo. Desde la infancia yo he buscado a alguien que cuidara de mí. Mis padres no lo hicieron como yo quería, ni mi marido, ni mis padrinos y amigos. He aprendido que yo soy la única responsable de cuidar de mí misma. Una vez que yo he librado a mi marido de esa responsabilidad, se ha convertido en una persona muy enriquecedora. Con la práctica diaria del tercer paso, yo dejo que Dios me cuide, y estoy bien cuidada y puedo cuidar a los demás. Tengo lo que buscaba en cuanto a la comida y en cuanto a las personas. He experimentado un cambio de personalidad y como consecuencia de trabajar los pasos, me he también convertido en la persona que yo había intentado llegar a ser. Estoy convencida de que es elemental. Debo vivir con el A, B, C. A. Soy comedora compulsiva. No puedo gobernar mi propia vida. B. Probablemente ningún poder humano, y me refiero a mi marido, hijos, padrino, amigos, nutricionista, médico, terapeuta, centro de control de peso, pueda liberarme de la compulsión por la comida. Y C. Solo Dios puede, si lo buscamos. Señores, con esto terminamos este capítulo y pasamos al siguiente.